Muy buenas a todos mis queridos limitantes y bienvenidos a un nuevo video random, el cual esta vez es el regreso de 20XX. En español, pero tenemos un pequeño problemita. No muy chiquitito. Para YouTube ya conocen la intro, la verdad. Es 20XX solamente normal, no con el mod de Mega Man X. Por una pequeña y simple razón, la verdad. Gracias. Por una pequeña y simple razón. Hace un tiempo atrás salió un personaje nuevo. Y además hicieron unas actualizaciones. Y ya está en la versión 1.2.1, una cuestión así. Y técnicamente el reemplazo de archivo funciona con el mod. Pero tiene un error al escoger una armadura. O sea, cuando uno va a obtener un ítem. O sea, cuando... Pongámosle, no sé, nunca me aprendí el nombre de los personajes. Cuando éramos ex, se supone que obteníamos armaduras. Aquí. Ven, aquí hay un nuevo personaje. Cuando éramos Nina y teníamos un personaje nuevo, un personaje con armadura, el juego se crachea. Pero cuando lo mantenemos sin armadura, funciona súper bien. Cuando somos Ace, o Ace, el personaje funciona bien, le toma bien el traje, solamente que aparece como una línea encima. Y con... ¿cómo se llama esto? Con Ida, con Nina también. Pero ahora vamos a hacer Hank, que es el nuevo personaje. Que es el primero que tiene doble poder. Tenemos un látigo. Tenemos una metralleta. Así que eso, déjame un segundo. Ok, estoy de vuelta ya, perdón por ese corte. Pero bueno, vamos a iniciar el tiro con el juego normal. No vamos a iniciar con... No, quiero gastar los chips. Sí, quiero gastar los chips. Tengo 5. ¿Qué me sirve? ¿Dónde lo puedo gastar? En uno de estos. Ok. Tenemos más fuerza. Y nuevo con todo, hace tiempo que no juego 20XX y ahora estoy jugando con control. Vengo del live de el Mega Man X6 prototipo, que tuvimos pequeños problemitas al principio y después andaba un poco lagueado, porque no tengo idea. Pero bueno, primera vez que juego con este personaje, estuve retomando un poquito lo que tenía botado antes. Bueno, botado. ¿Se escuchan ruidos de fondo? El perrito. Se ve un poco lagueado, en serio. No te creo, ¿por qué se ve lagueado ahora? No. Bueno, tú. Ok, espera, ¿no? ¿Este no es para la batería? ¡Oh, una bomba la pan! Okay. Otra bomba naval. A ver, no va a servir más de lo que espero. Quiero los chips de acá. Quiero los chips, gracias. Primero es que tengo este personaje. No soy muy bueno jugando 20XX. Saben que siempre llego hasta el nivel 3. Anda por tu... ¡Oh, la amiga! ¡Está de cumpleaños! El nombre de tu... Mándale un saludo, hermano. Pero... Estamos súper bien. Retrasamente aquí con una muerte. Una. No bajes tanto, porque voy a perder, no llevo nada del juego y voy perdiendo todo. Sube. Entonces, ya, vamos a suicidarnos. Y partir del principio, estoy manco.
16, perdí 5 chips. Ahora perdí 4. Perdí 4. Tengo 2. Vamos. Vamos de nuevo. Con Hank. Hank se llama. Bueno, con el personaje nuevo. Que tiene un látigo Shepa. No, la verdad, no esperaba volver a jugar 20 aquí por un pequeño motivo. La verdad es que. No me acuerdo el salto. No sé si lo hiciese. Nada, sí. Vamos. ¿Por qué está tan brillante? Miren. Algo tiene este personaje que lo vuelve así, con la habilidad del personaje que al estar brillante nos da la capacidad de recuperar magia, que es lo que estoy viendo. ¡Ah! Ah, y tirarle una bomba naval que no tengo, así de bien. Por acá. Oh, están estos cositos magnéticos. Hay que saber cuándo accionarlo. Acá arriba hay un... ¿cómo se llama? Un cofre. Sirve del salto doble este que tiene. Es como una eyección automática que tiene el personaje. Bueno, que es la habilidad. Joder, de nuevo, en serio. Parece mujer, pero hombre, por si acaso. ¡No! Y te dan un objetito. Creo que con este no hay armadura, es larga. ¿Por qué no me salió? Ok. ¿Con qué voy a pelear? Contra los gemelos, en serio. Gemelos astrales. ¿Cambiaron el logo? ¿O creo que los cambiaron? No me los puedo, no, si están, eso al principio no me los puedo. No, nunca me puedo los gemelos astrales de los primeros. Si me los tiran de comienzo voy a perder. No como entero, la verdad, me dan lata. Nunca podía pasar una run. Una run, como se conoce, como se dice en verdad. De 20XX, nunca he podido, nunca me salen. Me da lata. Si que escuchan ruido de fondo es porque están viendo tonteras, la verdad, y están gritando al lado. Bueno, se escucha muy cerca, la verdad. Vamos, vamos, carga. Carga, carga esta planta. Nada, la verdad. Este no, nunca lo he visto este video. Oh, un teledirigido. No es malo. ¿Qué te le dije? Llegó un mensaje, déjame un saludo.
Ah, es Marco. Un buen compañero. Marco. Es extraño los ítems que obtengo en los otros niveles, como el salto ese especial. Pero los de armadura. ¿Por qué? Porque les sirve mucho más que un sistema dirigido, que no lo crean. Me lo he salvado ahí. Pero ¿por qué? La armadura que tenía. ¡No! Okay, vamos de nuevo por acá arriba con el cofre. Súbete. Aquí. Por aquí. Oh, si tiene buena armadura. A ver, tengo que llegar sin daño. Joder. Yo que soy bueno a comerme daño. ¡No! Qué interesante la mecánica de esta, ¿eh? Llegar sin daño. Interesante. Perder el mal. Adiós, Hunter. Hamster. Hamster o Hunter. ¡No! Gracias. Un poquito de HP, no es malo, no me quejo. Y vamos a ver cómo nos va con la planta, que la verdad necesitaba un poder de hielo, que sirve de mucho. El poder de hielo congela uno la... bueno, no es de hielo, es de la... este que es como de cristal, que te sirve para, te sirve para congelar la, las plataformas de estas móviles, ¿eh? Por lo menos no es la versión que sumonea. ¿Cómo se llama esto? Y la embarrada de error mío va a aparecer acá, ¿verdad? Tengo mucha energía, la verdad. Voy a morir. Oh, justo, 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 justo. Voy a salir, voy a salir. Bien. Vamos, tenemos más poder. El rocket no. Chip y nos vamos contra ni el ratón ni el moto ratón ni los gemelos. Aún no estoy preparado, la verdad, para eso. ¡Muévete! Chips y una caja metálica ahí abajo, te quiero. Tiene muy buen soundtrack el Gaitekiki, la verdad. Es un buen juego, se lo recomiendo a todos, más con este DLC nuevo. Tiene más DLC que son de las canciones, la verdad, pero no, yo no las tengo.
pobre en ese aspecto. No, no. Podría haber aprovechado el bug ahí. Aprovecho ahí, aquí, 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 sirve mucho, es un ítem muy bueno. Cuando hay ítems muy cerca, te los toma automáticamente. Y te los pone junto. ¡Gato! ¡Gato, gato, gato que me da! Arroja. Ahí no había nada. Parece como mordiendo el misil. Me gusta. Tengo mucha energía, muy poca vida. Eso no es muy bueno, la verdad. Menos este nivel, que es todo en el aire. Más si lo protegen las plataformas mismas. Ah, por favor, denme vida. Denme una vida. Suena, siempre digo lo mismo, pero suena raro cuando digo denme una vida. Como si no tuviera vida yo. Tenerla sí tengo, pero es como extraño, la verdad. Por favor, salta cuando tienes que saltar. No quieres saltar cuando tengo que saltar, pero... Joder, maldito. Me gustó el personaje. Tiene un látigo. Es una variante muy buena que me gusta a mí de ataque. Un látigo, a mí me encantan. Y un arma muy llamativa, la verdad. Que muy pocos juegos usan, aparte de los Castlevania, la verdad. En cuanto a que muy pocos juegos lo usan. Más plataformeros así como Mega Man. Menos. Es que como una, es como lo que me pasa con la... Vale, con Ace. Que el arma que ocupo que me gusta más es la jabalina. Una jabalina que tiene, que me encanta porque como es un poco más corto el rango que ocupa, pero te sirve de harto para llegar a zonas lejanas. No tengo ¿qué parece un cráneo? Uff, a ver qué me dice. Bueno, inflige más daño. Si tuviera 30. 32 me compré esto. Este ataque básico. Voy a tener dos de esto. No sé qué significa ese cráneo. No tengo las fichas. Deseenme suerte porque con este dragoncito que me quería. Kur el guardián. Un guardián, interesante. A ver si se pelea con él. Sí, el guardián pixelado. Sí. Sabía. Le dejé a la mitad. De tonto lo dejé a la mitad. Primera vez que llegamos tan lejos con este personaje. Pero bueno, esta vez vamos a jugar con Ace. Con Ace lo deshace. Tengo para. Tengo 6, no me alcanza para nada. Vamos a jugar con Ace. Voy a cambiarnos. Y vamos a iniciar la aventura con Ace. Tiene espada, como ya lo conocemos, tiene espada. Tiene un salto normalito. Ya lo conocemos el movimiento un poco. El otro para mí era totalmente nuevo, no lo conozco casi nada, ni lo probé. O sea, para que vean, jugué limpio, mi primera vez que probé el personaje fue ahí. Ahora. ¿Cuánto pega comparado? Pega 3.
ese cuchillo básico y este desplazamiento medio corto. Que este es muy, muy cuerpo a cuerpo, ¿no? Tengo un poco más de rango. Para una cuchilla, tengo más rango, la verdad. Y tengo mayor rango. ¡Ah! Hay estas cajas recuperadas ahora. Ah, estamos contra el enemigo en la metralla, ¿cierto? Ok, un hamster. Un hamster, río. Un hamster, río. Vamos para arriba, bien. No. ¿Qué pasa, amigo? ¿Con eso? ¡Ah, joder! Vamos, sube. Cuando te digo que tienes que subir, tienes que subir, Ace. Sube. Ay, vamos a empezar mal, ya, en serio. Vamos a empezar mal, la verdad. Vamos a partir ya mal, los dos. Dice que tú soy uno de los personajes que más me agrada también. Que más me agrada. Bueno, que más me agrada porque llegó el otro y es como te reemplacé, literalmente. Admito, te reemplacé. ¿Llamitas? ¿De mal? Chao, sea lo que hay arriba, chao. Puede haber sido la arma más poderosa. Porque aquí hay armas. Aquí hay armadura. Arañitas, ay, arañitas, 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 arañitas. Así que son enemigos molestos, la verdad. Y hemos obtenido. Dame lo que quiero. 50% de lo que... Los poderes no tienen costo, el 50%, interesante. Interesante, esto me va a servir. Espero poder obtener el doble salto. El doble salto, el... Sí, el doble salto con la explosión. No. Mueras ahora, por favor, que vamos súper bien. ¡Ah! No toqué el piso ahí, en serio. Su. Te quedó bien. Quedamos bien, tocó el piso ahí. Pero se tocó el piso. ¡Ah! Joder. Ah, lo tenemos con Ace. Me da rabia, estoy súper oxidado. Pierdo de maneras súper ilógicas. No, no, me gusta jugar en el primer modo. No encuentro que es súper así. Ni siquiera lo he probado, pero encuentro que el primer modo es como... ¿El fácil? Esto dice normal, así que para gente normal como yo. Normal en nivel. Así que vamos a cambiar. Muy cuerpo a cuerpo, la verdad. No, muy cuerpo a cuerpo, man. Mucho, mucho. Si este ya cuerpo a cuerpo lo logras mucho. Exageradamente mucho. Vamos. 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 Luego aquí. Por el forro. Por el forro que me hace. ¡No! Nah, son de estas chicas, chicas. Ok, no me mires así tú. ¡Ah! Voy a ir más lento. Vamos, no.
crema. Vamos. Vamos de nuevo con carnita. Como que no quiero la cosa. Mi teléfono suena de fondo. Joder, ya estoy muriendo ya. Yo sé que estamos en la primera. Pero ¿por qué te mueres así? ¿Qué pasa, buena? Última. Esta era la vencida, dicen por ahí. Esta llegó, esta la quinta ya, pero la tercera con Ace. En el segundo. Bueno, vamos a continuar. Ni siquiera sé de qué estaba hablando. Ah, venga, descárgase. Pensé que iba a ser más entretenida esa técnica, pero no. Es que voy a hacer una run con ella. Voy a primero por esa caja. Voy con una run con ella. Vamos con eso. ¿Qué dije? ¿Me voy con esa cagada o con...? Perdón, con esa. Con esa cosa. No sé lo que dije, la verdad. Encuentro que está muy melee. Ya, melee. Ni siquiera se carga. Es muy amable y ni siquiera se carga. Si se pudiera cargar, creo que lo podríamos sacar a robar, pero de hecho. Pega 10. No pega 13 como la otra. Lo de armadura no es malo. Dije ya que la banda sonora de este juego es genial. Porque si no, lo es. Carga este poder. Me siento manco, a menos que me den un bono o algún coso, un potenciador, la verdad. Espero que el creador del mod actualice el mod de Mega Man, de Mega Man X. Porque como saben, a mí me gusta, me gustó mucho el mod de Mega Man X en 20XX, o bien, justo. Oh, justo de nuevo. Opa. Vamos por abajo del cofre. ¿Le dice tu cofre? Está bueno, acepto. ¡Oh, no alcancé! Quédate. Y ahora vas a bajar por acá, por aquí, por acá, por aquí, por acá, por aquí, y vas a saltar. Y nos vamos por acá. Claramente como no quiero. Como que no quiero la cosa. Anda por acá. Ok, esto está muy cerca. Speedrun. Yo no sé lograr speedrun, la verdad. Tendré que jugar muchas veces todo y memorizármelo de una forma. Uy. Tendré que memorizarme los timings, tendré que. ¿Cómo se llama esto?
aprender a saltar y todas esas cosas. Pero no, soy manco hasta para eso. Cuidado. Este bicho va a contar con el poder que nos deja súper bueno. Ahí no me sirve, tío, este. Sería muy bueno todo. Vamos a ver. Ok, no me quejo. Pixel o más vida. Me tienta la vida. El pingüino, la cara, la cara. Me tengo más fe con la cara. Ahora tenemos. Ahora sale con un. Con el casco diferente. Ace. Ahora sale con el casco nuevo. Creo que cambia la armadura completa. Ahora podemos tener al gato. Creo que el gato no sabe el gato. Sería bueno aquí tener un botón turbo. Pero no. Uaja, se ropa. Bien. Un poquito. Luego uno más. ¡No! ¡Me muero! Cosas allá. Con esta arma me sirvió más de lo normal. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado este capítulo de 20XX. Oh, me está doliendo el cuerpo, la verdad. En el siguiente capítulo vamos a ir con Nana. Con la tipa esta. No tengo ni siquiera voy a comprarme nada. Tengo 5 chips todo ñafo. Vamos a ir con esta tipa. Con Nina. Y bueno, espero que les haya gustado. Si dejen un like, compartan con sus amigos, chicos, suscríbanse para ver más material random como este. Y recuerden que si que se suscriben, van a ser gigantes. Y con eso van a ser más fuertes que los Maverick Counter y que los Maverick en sí. Y juntos dominaremos el mundo. Así que eso, chicos. Chao.